¿Cómo se fabrica una idea? ¿Y cómo esa idea puede utilizarse para cambiar las cosas, para, para mover el mundo? Pues con un laboratorio de ideas, un think tank. Y eso es precisamente el último proyecto de, de, de varios jóvenes investigadores. A uno de ellos lo conocemos bien, es colaborador de este programa de Hora 25. Berna León, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas noches. Y al otro, estamos encantados de, de que venga a acompañarnos esta noche, de saludarlo, de conocerlo. Javier Carbonel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a Berna, lo dicho, lo conocen los oyentes, es profesor del Centro de Estudios Internacionales de Sciences Po en París, director de Future Policy Lab. Es el nuevo centro de pensamiento que quiere agitar un poco el tablero, ¿no, Berna? Así es, eh, como, como nos has descrito, básicamente tenemos una vocación de eh, fundamentalmente introducir ideas nuevas en este eh, debate público que, que hay en España. Eh, por ejemplo, queremos abrir nuevas de, discusiones como el de la herencia universal o el de la copropiedad de las empresas, que, es, que esos son dos temas que hasta ahora se han tocado muy poco, uh -huh. y, es decir, tenemos una mirada amplia 5 o 10 años. Y por otra parte, tenemos una, digamos, una vocación de construir un puente entre varios mundos que digamos producen buenas ideas pero hasta cierto punto no están tan conectados eh, estos tres mundos son eh, la academia ¿Sí? el mundo de la política y la sociedad civil y aquí obviamente incluye periodistas pero también sindicalistas activistas hay una intención de generar una red eh, entre esos espacios y abrir nuevas discusiones y Javier es también profesor de Sciences Po socio de este think tank coautor de hecho del primer informe que, que publicáis Javier que buscáis con lanzando eh, Future Policy Lab pues, eh, como ha dicho Bernal, la idea eh, principal es establecer este puente entre el mundo académico y hablar de nuevas ideas que no se suelen hablar en el debate. Uh -huh. Hay un gran problema y es que muchos de los eh, debates académicos y de las recetas que tenemos no llegan al debate público, no llegan a las políticas públicas y cuando llegan, muchas veces llegan tarde y llegan mal. Eh, lo que nos planteamos nosotros es precisamente eh, poder hacer llegar estas ideas y estos debates a, a, a un público más amplio y a las políticas públicas. A ver, para que yo lo entienda bien, o sea, son ideas que ya se están pariendo digamos, en el mundo académico, hay investigadores que están centrados en determinados temas y que van, van conociendo asuntos, van descubriendo nuevas, nuevas realidades, nuevas ideas, y vosotros lo que queréis es canalizar ese conocimiento hacia la esfera pública hacia la discusión pública y hacia la discusión política, ¿es esto? Sí, yo creo que, que una manera de escribirlo sería un poco una labor de traducción casi, ¿no? Uh -huh. es, es una labor de traducir eh, eh, no solamente estudios por el hecho de ser complicados, sino porque hay una literatura vastísima, ¿no? Por ejemplo, para este, para este informe tenemos una bibliografía de cientos de, de, de informes y cientos de, eh, digamos, artículos publicados en revistas académicas. Entonces hay por una parte una labor de traducción y una parte también de síntesis. Um, y, y algo que también creo que nos, nos diferencia de otros proyectos eh, que también son, eh, digamos, centros de, de investigación o think tanks, es el hecho de que hay una vocación de ser transdisciplinares. Es decir, de, por ejemplo, atacar la cuestión de la meritocracia, pero no solamente desde la economía, como, por ejemplo, pueden hacer eh, think tanks que ya existen. Tenemos para este primer informe, como, como puede luego explicar Javi, mm. tenemos a, a economistas, pero también tenemos, por ejemplo, a sociólogos, tenemos eh, a filósofos, tenemos a politólogos, hay, hay una verdadera intención de digamos, cubrir todas las aristas de los temas que tratamos. Eh, y, y de hecho, por ejemplo, en este informe, por, por ilustrar a, a qué me refiero, tenemos una parte sobre cómo la genética influye hasta cierto, cierto punto, la lotería natural y digamos, el, el, digamos, las desigualdades que se producen en, en, en el mundo universitario. Ahora, en este informe, Javi. Sí, eh, si, me, si me permites, ¿Sí? además de la labor de traducción y de síntesis, hay una labor de mirar hacia el futuro. En gran parte, los académicos se dedican a estudiar qué ha pasado eh, uh -huh. y por qué ha pasado. Eh, y los políticos y los periodistas, obviamente, están centrados en el día a día eh, y entonces les cuesta mucho mirar más. Eh, Hay alguien que tiene que, que pensar en el futuro. Claro, ¿no? exacto. <laughs> precisamente, el think tank se llama Future Policy Lab sí. para poder mirar a cuáles son los desafíos del futuro y cuáles son las políticas que se van a aplicar de aquí 5, de aquí 10 años o aquí incluso 15 años. Y esta es precisamente la labor que queremos eh, establecer. ¿Y si os pregunto cuáles son los desafíos del futuro? Yo creo que, que el gran desafío al que nos enfrentamos, eh, o los dos grandes desafíos, pero están estrechamente interrelacionados, son la desigualdad, por una parte, y eh, el cambio climático. Por ejemplo, ¿por qué hemos comenzado con un informe sobre meritocracia? Porque al final eh, la meritocracia como discurso como aparato ideológico, es en última instancia lo que justifica la existencia de esas desigualdades. ¿no? Tú puedes tener 10 veces más que tu vecino, 100 veces más que tu vecino, pero claro, te, lo has, te lo has ganado. ¿no? Elon Musk puede tener eh, suficiente dinero como para comprarse Twitter y eh, comprar Tesla, que por cierto no fundó, y, y comprar una serie de compañías, eh, y aún así, pues digamos, justificarlo por, por el hecho de que bueno, pues, ha tenido una serie de ideas o digamos una, una serie de, de éxitos que justifican esas diferencias brutales. ¿no? Nosotros lo que queríamos eh, lograr con este primer informe, digamos, atacar ese mecanismo fundamental de justificac justificación de las desigualdades. Eh, pero a partir de ahí, todo el, digamos, el proyecto se funda en torno a estos, a estos dos, digamos, grandes desafíos, la desigualdad y el cambio climático. El siguiente informe, por ejemplo, eh, abordará la cuestión de cómo reindustrializar España, porque, claro, queremos eh, proponer un estado de bienestar muchísimo más fuerte pero eso se tiene, que, se, se tiene que pagar con algo. ¿no? Entonces, el, el siguiente informe también va en esa dirección de, de hacer frente a ese gran desafío que es la desigualdad. Y sobre la, la meritocracia, Ahora muchos oyentes que ¿exactamente qué es la meritocracia? Bueno, la meritocracia es la, la tesis según la cual cuanto más te lo ocurres, más, más consigues, más. ¿no? O sea, tú tienes lo que, lo que generas eh, trabajándote. Vosotros estáis en la tesis de Sandel de que eso es una filfa. Claro, o sea, el problema con la meritocracia es que es una idea muy bonita, pero eh, no existe. Es un mito si sí, por meritocracia bueno, entendemos la idea de que vas a ser recompensado y que tu ingreso y tu puesto de trabajo depende única y exclusivamente de tu esfuerzo, esto no es así. Estudio tras estudio nos muestran que la lotería social, es decir, en qué familia has nacido o uh -huh. dónde has nacido, qué territorio has nacido, esto también es muy importante, influye enormemente en cómo te va en la vida y dónde acabas. Es decir, en gran parte la posición social se hereda, no uh -huh. se gana. Y esto es fundamental porque, como comentaba Berna, eh, la meritocracia en el fondo sirve para justificar las desigualdades. Porque culpabiliza al que está peor eh, de su situación y glorifica al que está mejor de la suya. Y esto sabemos que no es así. La crítica a la meritocracia, hay que entenderlo, como, como explica muy bien Guillem Vidal, no es una crítica al mérito, no es una crítica al esfuerzo. De hecho, todo lo contrario, lo que queremos es rescatar el mérito y rescatar el esfuerzo de la meritocracia. La idea... Eh, la, que la crítica a la meritocracia es una crítica a la falsa idea de que el esfuerzo se recompensa igual para todos. Esto sencillamente no es así. Y por eso necesitamos eh, una intervención eh, muy fuerte de la sociedad y del Estado mm -hmm. para corregir estas desigualdades de est que vienen de estas loterías. Vale, de vuestras dos últimas preguntas tienen respuestas, tienen algo en común que habláis de un Estado fuerte. ¿Es hacia lo que queréis ir o proponéis ir? ¿Hacia un Estado fuerte? Sí y no. No fuerte entendido simplemente como más Estado, sino como mejor Estado. Por uh -huh. eso uno de los informes va a ser precisamente sobre innovación pública. En muchos casos se tiene esta idea de no, la innovación sucede en el ámbito privado y luego el Estado simplemente eh, te quita impuestos y los distribuye o, o hace cualquier otra cosa. No. Eh, el Estado también puede participar en la economía, también puede ayudar a innovar, también puede ayudar a mejorar la vida de muchísimas eh, personas. En ese sentido, lo que queremos es un mejor estado. Eh, y creemos que el Estado tiene que tener un papel fundamental ante las crisis que estamos viendo actualmente, la crisis pandémica, la crisis militar. Eso no se resuelve con el mercado, eso se resuelve con la acción colectiva de todos a través del instrumento que es el Estado. ¿Sois conscientes de que esta tesis, la de defender que un Estado eh, fuerte y, y, y bien gestionado es la mejor manera de luchar contra la desigualdad es una tesis ahora mismo muy poco sexy en nuestra sociedad. De hecho, está esa tesis, los defensores de esa tesis están en una esquinita llorando y diciendo perdona, no me pegues. Es, ¿no? es básicamente donde están ahora mismo los defensores de, de esa tesis. Yo, yo creo que tienes toda razón ahora mismo, pero por eso eh, estamos planteando, yo creo, que lo que van a ser las tesis dentro de 5 o 10 años. Hmm. Creo que ante las crisis que estamos viendo actualmente la gente está dando cuenta de que el mercado no te soluciona solo. El mercado ante la pandemia no te proveía de, de nada. Simplemente eh, necesitábamos que el Estado tomase una serie de medidas para proteger la economía y para proteger la salud de los ciudadanos. Yo creo que cada vez nos estamos dando más cuenta de que necesitamos acciones colectivas para resolver los problemas estructurales. O si sea, al final hay un problema general, se resuelve de manera general, no se puede resolver de manera individual. Y yo creo que poco a poco nos estamos dando cuenta de esto y queremos formar un poco parte de esta de este cambio ideológico, eh, de este cambio de ideas más que ideológico eh, que, va, que va a venir. Vale, y en la práctica, ¿eso cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona un Cintac? ¿Cómo que... ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el recorrido que va a tener vuestro trabajo? Desde el momento en el que vosotros elaboráis el informe hasta que eso tiene un impacto en, en, en la conversación pública. Bueno, yo creo que, que hay digamos, un, una serie de digamos, pasos previos a la consolidación del, del, del proyecto, que, que fue pues, este año que llevamos año y medio entre bastidores de, de conformar un equipo que sea puntero. Por ejemplo, en nuestro equipo tenemos desde algunos de los investigadores más consolidados de nuestro país. Eh, como pueden ser, por ejemplo, José Antonio Noguera, Pablo Simón, o Cantó, Sara Torregrosa. No se pierde una el Simón, ¿eh? No se pierde una, Pablo. <laughs> Pero estamos encantadísimos de contar con él. Y luego tenemos, eh, por otra parte, un plantel de investigadores, eh, de, digamos, de entre 25 y 35 años, mm. de las universidades más punteras del mundo. Tenemos a gente que con 26 años es profesora en Oxford o profesora en Berkeley. Eh, y, y luego, pues, investigadores, por ejemplo, del Banco Central Europeo, del FMI. Es decir, tenemos un, un equipo eh, que digamos, ha sido un verdadero desafío organizar. Y a partir de ahí, eh, como, como nos digamos, gestionamos, es eh, a partir del de establecimiento de ciertas prioridades. Eh, que, que luego, pues, para cada uno de esos temas, por ejemplo, el primero es la meritocracia, eh, encontramos un equipo que sea eh, digamos, expertos o digamos, la gente más puntera en nuestro país para ese tipo de, de cuestiones. Eh, trabajamos varios meses, tres, cuatro meses en esos informes. De hecho, eh, hay. hay un proceso no solamente de escritura sino de revisión profundísimo yo siempre pongo el ejemplo de Don Luca no la película esta que, que se hizo muy sí. popular hace hace unos meses que cuando al principio de la película está siempre eh, DiCaprio preguntando pero esto ha sido revisado por pares ha sido revisado por pares con mucha preocupación pues tenemos la misma preocupación y por eso tenemos un proceso de revisión extremadamente exhaustivo y una vez que ya eh, eh, nuestros pares digamos eh, verdaderos expertos en esta cuestión profesores de universidad de, de todo el mundo nos dicen que, que está bien que, que digamos nos dan sus comentarios y los integramos eh, pues los lanzamos y a partir de ahí es una digamos un ejercicio de, de intentar incidir en, en la agenda pública yo creo que la, esa es la diferencia fundamental entre eh, un paper, por ejemplo, académico y lo mm. queremos hacer con nuestros informes. Al final un académico, lo, digamos, publica un, un, un artículo y ya está, ya deja que su pequeña comunidad lo lea y se, y se encuentre. Nosotros tenemos una verdadera vocación de, de ir fuera a hacer eventos eh, que, que pues puedan llenar una sala con 300 personas y se interesen por un tema. También queremos, eh, y ya hemos cerrado cursos eh, en el Círculo de Bellas Artes con, como el que ya dimos en, en enero con 100 o 150 estudiantes que, que van a leerse en profundidad ese informe y que luego irán y hablarán de él. Hay digamos, un esfuerzo por, por, por llegar al, al debate público e introducir esas ideas. ¿Y tiene un punto de lobismo, de llegar a los políticos y decirles, léete esto? Yo diría que sí, pero es, es un lobby bueno. Yo creo que una manera de explicar un think tank es, es un lobby estigmatizado bueno. estigmatizado está el concepto de lobby, ¿eh? <laughs> pero, pero simplemente por el hecho de que queremos aterrizar esas políticas. No, no queremos quedarnos solamente en las, en las grandes ideas, que también, evidentemente, se, se recogen estos informes, sino... Queremos hacer un esfuerzo por aterrizar todas esas propuestas e incluso con expertos de derecho administrativo, pues mirar cómo podemos traducir esto en políticas públicas y sentarnos con, evidentemente, actores del, del campo político, pero también, por ejemplo, del de, eh, el mundo sindical o, por ejemplo, de, del periodismo y, y explicar cuáles son nuestras ideas y, y cómo se pueden, digamos, implementar pero al final un lobby tiene un interés particular en muchos mm. casos y nosotros tenemos un interés general a nosotros mm. lo que nos importan son las recetas que vayan a mejorar la calidad de vida de las personas y vayan a solucionar los problemas y los desafíos que tenemos eh, como país y como sociedad eh, en los próximos años entonces esa es nuestra idea entonces todo lo que sea una buena idea todo lo que sea beneficioso para el país eh, estará incluido y todo lo que no no la pregunta del millón ¿con qué gafas miráis el mundo desde las gafas liberales las gafas socialdemócratas yo creo que, que, que algo muy bueno en nuestro proyecto es que tenemos un equipo que es diverso, diverso intelectualmente, diverso en términos de especialidad académica, y todos, con, o sea, todos comparten un mínimo común denominador, que es el, la excelencia científica y la excelencia investigadora. Entonces, a partir de ahí, yo te puedo decir cómo veo el mundo, y creo, Aymar, que tú sabes bien cómo veo el mundo, pero es una cuestión de que precisamente a partir de esas diferencias que tenemos entre los diferentes miembros del equipo, eh, a partir de ese conflicto hay algo productivo, ¿no? Que es que es el, el producto final que es ese informe. Es decir, eh, el informe como tal no tiene, no no tiene, tiene gafas ¿no? epistemológicas uh -huh. con las que mira el mundo. Pero evidentemente cada uno de nuestros nuestros fellows, pues son de su padre y de su madre y tienen trayectorias muy distintas. Como decía, algunos son muy tecnócratas porque trabajan en instituciones internacionales y otros son pues tienen una formación muy humanística o incluso tenemos algún que otro astrofísico, astrofísica en nuestro equipo. Oye, y este trabajo que vais a hacer vosotros no lo deberían hacer los partidos políticos, en parte. Bueno, ¿quieres.? Yo creo que eh, hubo una lección eh, en, digamos, hace poco más de una década, que fue que los think tanks eh, asociados a los partidos políticos nunca llegaron a despegar. ¿no? Tú, o sea, el PSOE pues, tuvo durante una época ideas, el PP hasta cierto punto sigue con, con FAES. Eh. La experiencia nos, nos demuestra que, que los think tanks de partido de alguna manera nunca consiguen tener la misma influencia que un think tank independiente como el nuestro, por el hecho de que siempre se asocian a una serie, pues, por ejemplo, de, de perfiles o de programas o intereses partidistas específicos y mm. cortoplacistas. ¿no? Porque al final es, es natural, un partido político vive en el, en el presente. Eh, como decía Javi, la, la función fundamental de un think tank es mirar al futuro y eso nunca es del todo posible cuando estás lastrado por las necesidades inmediatas del, del, del campo político. ¿Cómo vais a medir la influencia de lo que generéis? Eso es una cosa que me, ¿no? me, me, me llama mucho la atención. ¿Cómo se mide la influencia de una idea? Bueno, hay varias formas, obviamente. Eh, una parte de nuestros informes y una parte de, de, de lo que produzcamos eh, va a ser muy práctico y podrá verse si se implementa o no y nuestra expectativa y esperemos es que, es que sí se haga y, y en eso confiamos. Pero en general, la influencia en Think Tank no se ve ahora se ve a posteriori, se ve dentro de, como decíamos, de varios años, de una década quizá de tiempo. Lo vimos con muchos de los think tanks ¿no? de corte más eh, neoliberal que en los 80 ayudaron a transformar el sentido común de, de la gente hacia pues, un mayor individualismo o un mayor eh, in, importancia del mercado en lugar de, eh, de lo que había antes. ¿no? Entonces, nosotros esperamos tener una influencia que se vea más adelante. Por eso, repito, nuestro interés es el interés general. Y es el interés a largo plazo de los desafíos grandes que tenemos eh, como país y como, y como sociedad. ¿Tenéis la sensación de que la conversación pública, el debate público está algo nicrosado en España, que hay que, hay que meterle un meneíto? Sí, bueno, obviamente es, es, no es raro que al final pues eh, acabemos debatiendo sobre los mismos temas una y otra vez, pero por eso queremos enfatizar que hay un montón de ideas muy buenas del mundo académico y del mundo del activismo y del mundo sindical y del mundo del periodismo incluso. Que no les está dando la importancia, la relevancia y el debate que, que debería haber. Por ejemplo, hemos hablado de la democracia en las empresas, hemos sí. hablado de la ley universal, la educación de cero a tres años, eh, la reforma de la función pública. Todo esto son, por ejemplo, reformas que tenemos en el primer informe. Pero es que vienen más y hay un montón de ideas muy buenas. Eh, frescas que no se están escuchando, no se está dando el espacio que se necesitan. Yo creo que en esto es a lo que, a lo que venimos. Y justo sobre esto, yo creo que, que no es que necesariamente el debate español esté necrosado, pero simplemente se atiende las necesidades de esa semana. ¿no? O sea, sabemos muy bien cómo funcionan las agendas de los políticos. Tienen que estar al día y, como mucho, mucho, muy, mucho puedes estar viendo pues, lo que te puede suceder en siete días. Eh, hay cuestiones que no interesan discutir, no porque haya un, digamos, una conspiración detrás, sino simplemente porque no te digamos de, no te eh, ofrece el capital político o los beneficios políticos eh, como para que te metas en este tipo de jardines como puedan ser la, la reforma de la, de la administración general del estado por ejemplo mm. o la reforma de digamos como la que ha propuesto el libro blanco de la reforma fiscal etcétera no Esas son cuestiones que digamos eh, no generan el suficiente capital político como para que te metas en esos jardines pero que son extremadamente urgentes con lo cual al final tiene que venir alguien eh, que no esté en ese tipo de urgencias del día a día para decir, oye, de esto hay que hablar. Nadie tiene el incentivo de entrar en un tema, a pesar de que es un tema capital para todos en conjunto, ¿no? Es básicamente eso. Claro, exacto. Y, y también, si me permites, hay un elemento importante que es lo que presentamos nosotros, que es toda la serie de medidas. Lo que muchas veces no se mide, sí. o lo que no se habla, no se ve. Y en ese sentido, nuestra labor de síntesis, no solo de las investigaciones, sino una labor también de, de, de presentar. Eh, evidencia original que hemos investigado nosotros mismos, eh, nos permite darle nombre, darle una figura, darle un número y darle eh, un contexto, un, un encuadre de este es el problema, esto es lo que hay, estas son las propuestas de, de solución. Esto es precisamente esta labor, creo que en muchos casos dificulta que no, el, el caso de que no exista, digamos, eh, dificulta que se debatan sobre estos temas y mm. nosotros venimos a cubrir esta necesidad. Y por ilustrar lo que, lo que decía Javi de lo que no se mide y no se ve, pues de eso no se habla, eh, y también para responder a la pregunta de cómo trabajamos, eh, uno de los coautores eh, de este informe es nuestro compañero y, y amigo Javi Soria, mm -hmm. que, que tiene una base de datos en la que pues en su tesis doctoral ha podido observar durante 30 años la declaración de la renta de 3 millones de personas. Entonces, con eso puedes ver genuinamente cuál es la movilidad social y son los datos que hasta ahora nadie había, había explotado en España. Entonces, él hace su tesis doctoral sobre este tema con Piketty y ha sido uno de los coautores de este informe. Y va a haber un, un, un informe que continúe digamos este tipo de propuestas. Pero es que tienes ahí, digamos, la, la, la observación empírica ¿no? sí, de lo que sí, sucede sí, sí. En, en, eh, a nivel micro, con lo cual eh, es casi a nivel retórico. Eh, una pieza esencial de, de, del juego para poder decir, mira, es que no existe la meritocracia al final. Si tú naces aquí, te quedas aquí y no hay más. De un titular de lo que habéis extraído de, de esa base de datos de, de él durante 30 años viendo las declaraciones de la renta de 3 millones de personas. Un titular. La movilidad social existe, pero el ascensor social está roto y hay que repararlo. ¿Y vosotros vais a proponer cómo? Pues... Como te decíamos, hay, hay varias propuestas que hemos propuesto. Una de ellas, por ejemplo, que nos parece más interesante es la de la herencia universal. Uh -huh. En gran parte, el problema que hemos visto con las desigualdades son sobre todo desigualdades de capital. Al final, desigualdades de riqueza, no tanto de ingresos. Y en, el, en gran parte, el problema es que gran parte de las desigualdades de riqueza son porque ya se tenía dinero. Lo que más riqueza produce es tener riqueza. Por tanto, no es dependiente del mérito o del esfuerzo. Entonces, la propuesta de la herencia universal. Lo que dice es, vamos a tomarnos en serio la igualdad de oportunidades. Vamos a darle a todas las personas cuando nazcan, a, perdón, cuando lleguen a la adultez, eh, un determinado dinero. No para que se gasten con él lo que quieran, sino que vamos a asociarlo a un proyecto determinado. Mm. No solo se les da, no solo se consigue una igualdad de oportunidades con esto, sino que además se consigue un sistema más eficiente, porque pueden hacer un proyecto educativo, se pueden permitir eh, un máster, o emprender, fundar una empresa, o donarlo a, a la caridad, algo que sea bueno para la sociedad y que al mismo tiempo sea justo porque igualas eh, a todos los ciudadanos eh, en términos de, de riqueza. ¿Algún ejemplo, algún caso práctico en donde esto haya funcionado o por lo menos se haya intentado? Ha habido pequeños experimentos, eh, por ejemplo en Reino Unido durante eh, varios años, eh, donde se, se, se creaba una pequeña hucha social donde el Estado iba poniendo una serie de, de libras para que cuando eh, un ciudadano cu cumpliera los 18 años pudiera recuperarlo, pero han sido proyectos relativamente limitados. Aquí lo que, de lo que hablamos es de algo mucho más ambicioso en la línea de lo que... Ha explicado eh, recientemente Thomas Piketty. Y ayer, de hecho, justo en la presentación de nuestro informe, el coordinador Borja Barragué, eh, explicaba, digamos, que la gran ventaja que tiene la herencia universal frente a otra, otro tipo de medidas es que es políticamente muy vendible. Porque, por ejemplo, la renta básica universal genera una serie de resistencias eh, que de alguna manera se pueden resumir en joder, no es justo que si yo estoy trabajando y mi vecino no trabaja él cobra lo mismo que yo, hasta cierto punto. O pueda cobrar una, una renta básica eh, sin, sin mover un dedo. La gran ventaja, sin entrar a valorar la, la RBU que tiene la, la herencia universal, como explicaba Borja, es la idea de que es políticamente muy vendible. Es decir, vale, tú crees en la, oportun la oportunidad de, 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 de tú crees en la igualdad de oportunidades. Entonces vamos a darle a todos los ciudadanos, con 16 o 18 años o 25 años, cuando decidamos, las mismas oportunidades para poder llevar a cabo una misión, que será emprender, abrir una empresa. Irse a estudiar al extranjero, eh, montar un grupo de música, lo que sea. Pero vamos a, a, a dar las oportunidades para que la gente, en el fondo, lo que sea, es libre, porque al final es una cuestión de libertad positiva, no libertad negativa. No es libertad para que te, no te impidan hacer cosas, sino es una libertad positiva donde te permitan hacer cosas, donde te den los medios para poder realizarte a ti mismo. Me parece una idea alucinante en la herencia universal y quiero conocer más sobre ella. Os propongo, hoy hemos venido aquí a hablar del think tank pero quiero que hagamos un, un programa, un tramo en el que me expliquéis bien esta idea de la herencia universal, sus pros, sus contras, sus, ¿no? sus posibles motivaciones, sus eh, zonas oscuras. ¿Os parece? Pues nos encantaría. ¿Comprado? Por supuesto. Nos vemos pronto. Bernal León, Javier Carbonel, muchísimas gracias y mucha suerte con, con vuestro nuevo Think Tank Future Policy Lab. Gracias. Muchas gracias, gracias Aymar.